Señores, con los días que han pasado del gobierno del presidente Luis Abinader, hay diferentes áreas que uno va a analizar, pero hay que hablarle en este momento a los funcionarios que fueron designados que no han tenido experiencia en la administración pública. No estamos hablando ni vamos a hablar hoy de temas de corrupción, ni de compras y contrataciones, ni nada de eso. Vamos a hablar de lo que es ser servidor público. El hecho de lo que está ocurriendo, de que no se puede malgastar, de que el mismo presidente de la República le hace una advertencia de que estamos bajo la lupa, de que no conozcan los procesos o de la inexperiencia, cosa que a veces es bueno y a veces es malo, porque saber mucho también es malo. Y que hay que ser en este momento discretos, conservadores, tener ética, cuidarse, hacer las cosas bien, y todo eso está perfecto. Pero le queremos decir dos cosas. Que hagan un análisis completo, pero que identifiquen las áreas. Primero, que sepan que tienen que gobernar un país. Segundo, que tienen que saber que tienen que manejar un país que está en crisis. Y por otro lado, tienen que saber que tienen que tener discreción, reconocer cuando usted no sabe de algo. Aprenda. Recuérdese que muchas veces usted llega a los sitios por una coyuntura política, que no lo decimos nosotros, lo dicen los mismos incumbentes nuevos. Hay que poner a nuestra gente, la gente con que ganamos, está muy bien, pero sobre todo en los sectores medios, los directores, los gerentes, de todo eso por ahí, que tengan cuidado, porque hay gente que sabe de lo que está, y hay gente que entró que no sabe de lo que está haciendo, ni sabe cómo se maneja el tema público. Porque hay un dato, lo ideal sería que manejar el tema público con los controles del sector privado. Pero no es la misma forma de administración. No es la misma forma de administración. El sector público, usted tiene que primero aprender. Y si usted no sabe de eso, que no se le suba, mira, ese ego, ni el miedo a veces de poder accionar. ¿Por qué? Porque muchas veces hace que su trabajo luego le salga mal. Y a veces en el sector público las cosas funcionan diferente. Por ejemplo, usted coge un periódico de cualquier día y busca las licitaciones de las instituciones. Y usted va a ver que muchas veces la compra de un producto, las publicaciones valen más que la licitación. Usted va a ir a una oficina pública y usted va a encontrar 5 personas en la recepción. Pero si usted va a una oficina privada, usted ve una persona o 2 en la recepción. Y usted dice, son botellas. No necesariamente todo es una botella. Porque hay una estructura que funciona a base de lo que se llama activar la economía, el empleo. Y eso es cómo se manejan las políticas. ¿Cómo usted quiere controlar? ¿Por qué? Porque si usted coge mañana y dice, si en el país hay 50 mil policías y solamente hay 18 mil en la calle, cancelen los otros 30 mil.
No, en esto 2 más 2 no son 4. En esto 2 más 2 no son 4. En el personal, claro, una cosa es un personal, como dijo un ministro el otro día, que venga, los que estaban de botella, yo lo voy a dejar y lo voy a sustituir por la gente de mi partido, pero lo tengo que poner a trabajar. Aunque usted tenga un exceso de personal. Entonces usted tiene que llevar una balanza. Y mi preocupación es que cuando usted no sabe de que esto es así, pero por otro lado que usted tiene que activar los diferentes sectores de la economía, por otro lado tiene que ser austero, tiene que tener cuidado, como dice el comunicado, porque estamos bajo la lupa, ¿verdad? Tiene que tener cuidado, tiene que hacer las cosas bien. Entonces, cuídese, cuídese. Porque, por ejemplo, aquí todo el mundo cree que ya los funcionarios nada más se auditan y que van a ser fiscalizados los funcionarios que presentan declaración jurada. ¿O tú te crees que un funcionario medio, un director, un gerente que aunque no presente, no se le nota desde que comienza a incurrir en actos de corrupción? ¿O tú te crees que no tienen vecinos que saben muy bien que aunque gane 120 mil y 140 mil y 80 mil y 180 mil, no puede comprar un vehículo de 5 millones de pesos, ni una torre de 500 mil dólares? Entonces, esos funcionarios medios que están ahí, por eso que tú ves el comunicado del presidente, tienen que tener cuidado y tienen que tener, ser conservadores, tienen que hacer las cosas bien. Y ojalá que no se le vaya lo otro para la cabeza, ¿verdad? Porque a todo lo que se le está, ay, yo sé mucho, cójalo suave. Haga las cosas al paso y recuerde cuáles fueron las razones que hicieron que este gobierno esté ahí. Porque el votante no vio las pruebas de corrupción, vio los actos, vio las propiedades, vio los vehículos, vio las botellas de champán, pero lo vio a todos los niveles. Y ahora todo lo que está ahí, que usted va a seguir, va a apreciar ahora, que tengan cuidado. Porque por lo que estamos viendo, hay muchos, sobre todo en el sector medio, que primero no saben un carajo de eso. Y segundo, se cree que saben mucho. Oye bien, se cree que saben Tú mucho sabes, y Michelle, ahí que va a haber un problema serio cuando toda esta gente comiencen a ser fiscalizada y auditada. Sobre todo que a usted lo auditan ahora, cuando el pago de su tarjeta de crédito, lo que entró a su banco, es mayor que lo que a usted le ingresó, aunque usted no haya presentado estado financiero. Si sus gastos son mayores que sus ingresos, usted es un corrupto. Ya. y tomar en cuenta, Michelle, que precisamente la diferencia entre la administración pública y la privada es que la privada se mide por los beneficios y la pública por la eficiencia y por la calidad del servicio que brinda. Pero usted no se puede estar llevando tampoco de colocar modelos de administración privada en la pública y mucho menos pensar que le va a ir igual. Bueno, por otro lado, y en este mismo sentido, yo quiero hablar de algunos sectores rápidos que han funcionado. Va bien el tema de lo que se está haciendo entre la OISOE, el INVI, el tema de la liquidación, las obras, cómo se continúan. Ahí no hay problema. Ustedes no han visto problema ahí. Tenemos buenos reportes de que las cosas van bien en ese sentido.
está manejándose bien el tema de los recursos. No veo a nadie, la gente está cobrando a tiempo su doble sueldo, sus salarios, y no vemos suplidores cobrando facturas. El rumrum que había al principio lo veo tranquilo. Se está actuando bien con relación a los planes sociales, por lo menos hasta el 31 de diciembre se siguieron los planes sociales y se creó el tema del bono del doble sueldo a lo del fase 1. Vemos muy bien todas las políticas que está implementando el Gabinete de Salud dirigido por la señora vicepresidenta. Independientemente de lo que ocurre en el mundo y de lo que ocurre en los dominicanos, de las actividades económicas, de los rebrotes, le está saliendo bien a la vicepresidenta, al ministro de Salud, al ministro de al Servicio Nacional de Salud, al SENASA, al PROMESE, que son el grupo que conforman el Gabinete de Salud. Eso está funcionando. ¿Quieren la prueba? Ayer vi un reporte de unos hospitales de San Francisco de Macorís y el mismo director del hospital decía, es que hasta nosotros nos descuidamos los médicos, una clínica privada, sí, en nuestra propia casa. Sí. Ah, aprieten un chin otra vez. Aprieten un poco otra vez. Pero tú no estás viendo la cantidad de muertos. Entonces, hay un tema que está funcionando. Hay un tema que está funcionando y yo lo he querido manejar así. ¿Por qué? Porque de una vez te ponen a decir que no, que hay un rebrote. No, vamos a analizar todos los aspectos. Operación de los hospitales, construcción de los hospitales, suministro de medicamentos, 2 millones de afiliados en el seguro, controles, se mantiene el toque de queda, los medicamentos se están comprando, lo que hacen falta para combatir estas enfermedades, la política de salud está funcionando. No podemos decir el tema del rebrote o no rebrote, no se le debe de pegar, al contrario. Si aquí la gente lo que ha pedido es que quiten el toque de queda, la gente lo que quiere es más apertura. Yo recibí un reporte anoche de los países que abrieron el turismo y nosotros tuvimos que abrir, somos como 4 países en el mundo que no tienen controles como nosotros. Todos los otros, una prueba de PCR, un qué sé yo qué, 13 días acotados cuando tú llegas, una cuarentena voluntaria. Eso no tiene madre. Tiene un mes ya lo de la clase de educación por los medios de comunicación. No oigo problemas. No oigo problemas. No sé si ha sido un super éxito, porque no hay forma de medirlo. Pero no ha sido peor que quedarse sin hacer nada. No hay problemas hay problemas con los padres, con la atención a los muchachos, con los medios de comunicación se han portado, yo creo que como han hecho su rol, y está funcionando el tema del soporte con los profesores directamente. Es la información que tenemos al día de hoy, y eso hay que decirlo. Finalmente, Banco Central, Ministerio de Hacienda, son, vamos a decir, la parte más que maneja todo, macro y microeconomía, la parte completa. Después usted tiene planificación y desarrollo, presupuesto, que son los que planifican y utilizan las medidas para poder gobernar. Luego usted tiene los que fiscalizan, el contralor, el tesorero, toda esa gente que están cuidando esa parte. Está la parte de la gente que tiene que ver con la banca estatal. El que controla, Alejandro Fernández W y la superintendencia de banco, y los que tienen que ver con financiamiento, Samuel Pereira y el Banco Agrícola. Esa política que se ha establecido desde Hacienda, donde usted tiene que en el día de ayer, no me lo estoy inventando yo ni traje un comentario
República Dominicana es de los únicos tres países que los fondos que clasifican, que le ponen nota a los países, no nos puso mala nota, no dejó. Somos, yo pudiera decir que tuviéramos el data crédito bien. Señores, eso hay que entenderlo. Analicemos tasa de cambio, tasa de interés, reservas internacionales, reservas locales. Ahí vi un reporte de Alejandro Fernández que dice que aquí tenemos 173 pesos en reserva por cada dinero que puede ir a morosidad. Con una morosidad nada más de un 2.5% en un tiempo de pandemia. Entonces, hay que ver que todo este sistema, y en medio usted tiene un banco de reserva con tasas a todos los sectores de un 8%, un 9%, un 10%, con temas de financiamiento que se están dando por primera vez, yo estoy viendo números en los periódicos de 6.5 y 7% de interés de tasa en pesos. Combine todo esto y yo le diría que no podría estar mejor. No puede, dentro del contexto en que estamos. Usted tiene una buena supervisión bancaria, pero encaminada al crecimiento y activar la economía. Usted tiene los bancos estatales compitiendo. El Banco Agrícola tiene tasa cero. Yo creo que no hay un sector en el que el Banco de Reserva no haya apoyado en este momento. Ministerio de Hacienda y el Banco Central buscando su dinero y controlando el país. Yo creo que sin lugar a duda, en un final de año hay que hacer un recuento. Y hay que ver dónde está la cosa bien y dónde está la cosa mal, ¿verdad? Uh-huh. Hay cosas que corregir. Hay cosas que corregir, pero, y sobre todo cuando hay un futuro incierto. ¿Por qué hay un futuro incierto? Porque el COVID no tiene fecha de vencimiento. El COVID no tiene fecha de vencimiento. Y si en enero tenemos que volver a cerrar, tendremos que volver a seguir cogiendo prestado. ¿Verdad? Sí. Tendremos que volver a seguir cogiendo prestado. Hay que reconocer lo que está bien y hay que tratar de decir lo que nosotros entendemos que no va bien. Y ahí esa parte, el presidente la dijo entera en su nota que le hace a sus funcionarios. Hay que ser honestos. Hay que hacer un buen trabajo y estamos bajo la lupa. No se equivoquen en eso. No importa que usted tenga inexperiencia, que usted se coja unos días en aprender. No importa que usted tenga que preguntar o que entender que usted no sabe de eso, de cómo se maneja el sector público en lo que usted aprende. Uh-huh. Sí. Pero si usted es honesto y aprende, y sobre todo que no se pone loco, porque hay gente entonces que sin serlo se ha puesto loco. Entonces usted comienza a cometer errores y tú lo vas a ver dentro del primer grupo de votados. Sí. Del primer grupo de votados van a aparecer. Porque lo primero que usted tiene que ser en esto es conservador. ¿Verdad? Sí. Hay mucho. Estamos viendo el comunicado que le manda precisamente a los funcionarios, muy específico. Porque hay gente que se está poniendo loco. Y tú te estás creyendo que con una justicia como está, y todos los cañones ahí, entonces los otros dicen, nosotros no nos van a tocar. ¿Cómo se llama el ministro de la Juventud? Ministro de la Juventud. ¿Cuál es? Kimberly. Kimberly. ¿Y por qué se fue? ¿Se te olvidó ya? Lo que pasa es que le sacaron cosas de muy atrás también. El problema no es cosa de muy atrás, es que aquí te dicen, hay la fuerza del pueblo que la corrupción no prescribe. El problema no es ese, el problema es que el dominicano
que votó por el CAMP, no fue que votó solamente por salir del PLD, votó por el cambio de un comportamiento, de una conducta, de una forma de ser. Y ese comportamiento, el que votó, no le importa. Cuando tú coges esas redes sociales y cogen una gente y lo explotan, ¿tú entiendes? Sí. Cogen una gente y lo explotan, no puede, no tiene capacidad de volver atrás. Ya usted es culpable. ¿Tú me estás entendiendo? Y ahí es que todo termina.